Ekainaren 28an, 1969an, Stonewallen izendako istiluak gogoan harturik, harrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Lesbianen, gehien, biseksualen, transexualen eta intersexualen eskubideak defendatzeko. Berdintasuna, errespetua, anistasuna, askatasuna eta tankera horretako balioa sustatzeko eguna da. Durante estos años hemos podido observar que se han producido avances en cuanto a los derechos LGTBI+, entre los que destacan la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la ley de modificación registral de nombre y sexo en los documentos oficiales o diferentes declaraciones a nivel europeo instando a los países miembros a cesar en prácticas que ahondan en esa discriminación de parte de la ciudadanía. Hala eta guztiz ere, eskubide horien onarpena ez da igaro onarpen formal utzetik, eta zoritxarrez, batzuetan ez da behar adina berme komunitate honen eskubideak egiaz errespeta daitezen. Izan ere, aldi horretan bertan, LGTBI+, komunitatearen helburuok lortu diren herrialdetan uste bat sortu da, berdintasunezko gizarte baten bizigarela pentsatzea diguna. Eta horren ondorioz, herrialde horietako askok eta askok bertan bera utzi dute LGTBI+ eskubideak lortzeko borroka. Sinetzerik eginda dagoela egin beharreko guztia. Hace ya 40 años que tratando de superar una etapa oscura de nuestra historia cesaba la ilegalidad de la homosexualidad, poniéndose fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización de personas por su condición sexual y de género. Es por ello importante resaltar y conmemorar el compromiso público de este ayuntamiento con la igualdad, reconociendo la determinante contribución que las organizaciones sociales y la legislación ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad, subrayando los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años en favor de la normalización social de las personas que integran la diversidad de los colectivos LGTBI+. Denbora honetan zehar, gizarteak eta erakundeek berdintasuna eta diskriminaziorik esan ipini dituzten beren jarduera esparru nagusien artean. Eta leginak egin dituzte pertsona guztien egiazko behar izanei erantzungo dieten neurria garatzeko, guztia ere errespetuzko ekintzak sustatuz, oinarrizko eskubideek alaxe aitortuz eta diskriminazioaren aurrean erabateko babesa bultzatuz. Pero las humillaciones y desprecios todavía no han desaparecido. Por ejemplo, las personas trans aún hoy día siguen siendo patologizadas y consideradas enfermas mentales por la Ley 05/2007 de rectificación de nombre y sexo vigente actualmente en el Estado español, discriminando a menores y personas que no tienen la nacionalidad española. Euskadi es la tercera comunidad autónoma con más denuncias por LGTBI-fobia. La despenalización es sin duda un gran paso, pero todavía queda camino por hacer a nivel social e institucional. Hori dela eta, udal taldeok honako adierazpen instituzional hau aurkezten dugu. LGTBI+, aniztasunaren eta inklusioaren alde. Adierazpen honen bidez, Donostiako udalak bere gain hartzen ditu honako puntu hauek. 1. Giza eskubideen unibertsaltasun printzipioaren aldeko gure konpromisoa adieraztea. Aniztasuna sustatuz, diskriminazioa jazarriz. Halakoak justifikatzeko, eraguztietako balio ideologiko, kultural, tradizional edo religiosoi egindako deiak gaitzesiz, eta eskura ditugun bitarteko guztiak ipiniz diskriminazio hori errotik desagerrarazteko. 2. Konprometiturik jarraitzea pertsona guztien berdintasunezko etorkizun baten aldeko borrokan. Edo zer dela eta ere pertsona horien sexu edo eta genero nortasuna, genero adierazpena edo sexu orientazioa. 3. Condenar enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio, que tengan en su origen la orientación sexual y la identidad sexual y/o de género y también la expresión de género. 4. Reclamar la elaboración y aplicación de una política europea plurinacional de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI+, que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia, cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. 5. LGTBI+, pertsonei eta pertsona horiek jasotzen duten indarkeriari buruzko, datu egokiak eta alderagarriak aldian-aldian jasotzeko, mekanismo formalak edukitzeko beharra aldarrikatzea. Europako Parlamentuan, onartutako ebazpenen ildotik gure hiriko egoerari buruzko diagnostiko bat egin alizateko, eta hala, identifikatu alizateko, zein diren gure egiazko premiak udal politikak haietarantz bideratu alizateko. 6. LGTBI+, pertsonei, errefusiatu izateko eskubidea aitortzea. Euren jatorri herriko agintarien
eta indarreko legeriaren jazarpena eta kriminalizazioa jasaten dituztenean. 7. Reconocer la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI+. 8. Ratificar el compromiso de este ayuntamiento en la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, mediante el desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Eta 9, bat egiten dugu elkarteek antolaturiko mobilizazioekin eta babestu egiten ditugu. Halaber dei egiten diegu herritarrei haiek ere parte har dezaten mobilizazio horietan. Nos adherimos a los diferentes programas y apoyamos las movilizaciones organizadas por las asociaciones y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que también participe de ellos.